En aquel tiempo, llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo y hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti, que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. A partir de ese momento comenzó Jesús a anunciar a los discípulos que tenían que ir a Jerusalén para padecer allí mucho, de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenían que ser condenado a la muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo diciéndole: No lo permita Dios, Señor, eso no te puede suceder a ti. Pero Jesús se volvió hacia Pedro y le dijo: Apártate de mí, Satanás, no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres.